Primera negación. Pedro estaba sentado abajo, en el patio. Llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró y le dijo: también tú andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: no sé ni entiendo lo que dice. Salió fuera al vestíbulo y cantó el gallo. Las palabras de Pedro, no sé ni entiendo lo que dices, parecen un violento portazo. Te pido que no me relaciones con ese hombre. Y en un instante se desmoronan tantas cosas. Todo lo que había dejado de su vida anterior, el tiempo compartido con el maestro, los días y las noches de conversación, los prodigios contemplados, las enseñanzas escuchadas. ¿Qué te queda ahora, Pedro? ¿No sabes que te hablan cuando te relacionan con Jesús? Tu miedo te ha dejado sin nada, absolutamente empobrecido. Más aún, te ha dejado sin futuro. ¿Vas a volver a la barca y a las redes? ¿Quién eres ahora, Pedro, tú que has negado conocer a tu Señor?
Gracias.